desde aquí, ¿ves? O sea, tampoco extranjero. ¿Y Asia? Un país donde hay, pues, chinos, japoneses, rusos y... ¿Kristautasuna? Todas las personas que creen en Dios y en la religión. ¿Musulmana? Diferente cultura que... ¿Eta África? Pobreza. ¿Qué porcentaje crees que hay en el País Vasco de personas migrantes? 35%. Vale, oso no. Vale, emakume latinoamerikarra? Gehienak politak. Asia? Gosera eta pobreza. Kristautasuna? Jainkoa. Musulmana? Erlijio ezberdintasuna. Afrika? Aurra gose ez. Eintzen direna. Vale. Eta zenbatekoa dela ustezu Euskal Herrin atzerritarren portzentaia? 75% da. Hume latinoamerikarra? Latinako persona bat. Uh-huh. Asia? Kontinente bat, non dago jendea normal bat. Kristautasuna? Jesus edo horrena. Vale. Musulmana? Arabiako jendea edo horrena, Egiptokoa. Eta Afrika? Pertsona pobreak ez daukatela errekurtsorik. Vale. Eta hemen Euskal Herrian zenbateko portzentaia dagoela atzerritarren ustezu? 60 edo. Vale. Ordun, sei argazki hauek dira. Inbar dezue, talde bakoitzan pertsona bat izendatu. Idazkari izangoana, ez ezir, idatziko una ideak ateatzeianak. Eta inbar dezue, argazki bakoitzako pertsona honi buruz etortze zaizuena idatzi. Adibidez, ba, emakume hau, iruitze zai izangoela ez dakit nungoa. Bere karakterra izangoa ez dakit nolakoa. Lo que os venga. Entra de Rusia o algo así, y es modelo y representa la felicidad. ¿Representa? Felicidad. Es transexual y tiene un novio grande. ¿Un novio? Grande. En esa foto expresa felicidad y parece una modelo. Era chava eta jatorra, eta pertsona normala, eta pertsona normala da besta bezala. Bueno, sí, parece jamaicano o brasileño. Kim Jackson, pero en chica. Parece de origen sudamericano o americano, parece feliz y parece cantante. Parece americana, agradable, positiva y buena persona. Alaya, eta de Blue, vasco y feliz. Parece de aquí y me recuerda a las brujas de Zugarramurdi. Parece de origen senegalés y se le ve feliz porque tiene una sonrisa en la cara. Sí, africana, divertida, que te ha Pues no lo sé, supongo que es una emigrante. Pregunta porque no tengo ningún problema. Yo creo que vienen aquí a trabajar, en su país estará mucho más a gusto. Una del Sáhara o de Rumana, y ¿qué es lo que pretenden ellos? Eso, luchadora, feminista, también. Exactamente, al centro de estancia temporal que está completamente desbordado. Junto a ese lugar se encuentra nuestra compañera Alicia Ariza, que está siendo testigo de los graves problemas que están teniendo para poder alojar a los inmigrantes. Nous voulons seulement partir à l'Espagne, c'est pour avoir des meilleures conditions de vie. Mais nous sommes des simples personnes, on ne fait rien. Pourquoi dire aux Espagnols de ne pas avoir peur de nous? Es como que enseñan que no son como los que parecen, o lo que ponen en las noticias. Que parecen como, parecen que son un poco como locos a soltar y todo eso. Pero que sí son mejores. Del canon de belleza que está establecido en esta sociedad. Aldiz, bigarren kantan, denetia hau. Lo de emakume argala, besteak ez horren argala. Sola de capitena, no, pero la mayoría sí, el 99%. En un principio, él insiste, y muchas veces se sienten acosadas. Manolita que no quiere. Ay, Manolita. Que no quiere trabajar, que ella dice que en plan, no quiere estar en casa. O sea, en plan, como que quiere ser mantenida y eso tampoco. O sea, sí. Que encontrar a Eduardo, ya es muy bien. Y
literal, neietako garrantzitsua dena serie honetan da, pertsona indioa kasu honetan protagonista dela. Por eso es importante que luchemos contra los estereotipos en el mercado laboral. Ahora os voy a enseñar cómo meterle mano a una gorda negra, como enfocándola así. Iba donde ella y no sé qué hacía, que al final terminaba, o sea, metiéndole la mano por ya sabemos dónde, y así. En Macume latinoamericana, pues extranjera o de otro país. Vale. Asia. Pero las personas que son así, chinas, japonesas. Vale, ¿y Macume musulmana? Pues de otra religión. Vale, ¿África? Pobreza, pero también pues son también personas, no les tienen que tratar como piensa la gente que tienen que tratarlos. Emakume latinoamericana. Pertsona polita, es que es bonito. ¿Asia? Gehienak asko sofertzen dute eta beste leku batera juteko gauza batzuk pasa bat ditu. Kristautasuna? Erlijio ezberdinak. Musulmana? Gaizki pasatzen dute batzuk eta beste batzuk bizitza hobea daukate. Eta Afrika? Asiaren berdina, batzuk gehiago sufritzen dute Espainiara iristeko. Emakume latinoamerikarra? Beste pertsona bat normala dena guztiak bazara. Asia? Beste kontinente bat, non dago pertsona bat gu bezala, baina pixka bat gaizki dago bizi dira, baina ongi daude. Kristautasuna? Kristautasuna, nik uste dut, dela, pertsonak dirua zui lapurtzen dizutela, zen ez du ni ez daukat ni, oza, ez da erregio bat zaten den. Oza, ez dut erregio batean zeratzen. Oza, no? Musulmana? Pertsona batzuk gaizki pasatzen dutela erregatik eta horrela, eta orduan joan behar direla beste leku batera bizitzera. Oza, no? Eta Afrika? Pertsona batzuk oso gaizki daudela eta Espainiara jaten direla egun bizitzeko. Oso ondo. Eskerrik asko.